Bueno, yo no soy un experto de Tolkien, pero soy un aficionado y he estudiado bastante la cosa. Decimos, son menos que un experto y más que un aficionado. La cosa de que quiero hablar es un tema que claramente está relacionado con la obra más conocida de Tolkien, que es El Señor de los Anillos, pero quiero ponerlo en el marco de su cosmovisión más general. La cosmovisión de Tolkien es una cosa muy compleja que tiene en su base sobre todo el Silmarillion, pero no solo. Tolkien escribió su libro El Señor de los Anillos en 12 años, entre 1937 y 1949. En cambio, y esto empezó, como él mismo dijo, por la invención de los idiomas. La cosa es interesante, y esto es una cosa que vamos a encontrar de nuevo al final de la charla, porque nos dice una cosa dos cosas. Una, que el mundo, esta es una de las cosas que hace que el mundo de Tolkien sea tan creíble, tan real, ¿no? Porque, en efecto, Tolkien, que era uno de los filólogos más distinguidos de su tiempo y de todo el siglo XX, en el mundo, enseñó en Oxford y construyó enteros lenguajes imaginarios, pero que tenían toda su coherencia, sus reglas, algunos completos, algunos no. Y después empezó a construir su historia para dar un mundo, ¿no? Como ha dicho, a estos idiomas. Y por otro lado, nos dice que en la base de todo el discurso de Tolkien, siempre tiene una gran importancia la belleza, porque esta fue la motivación inicial, ¿no? Porque simplemente él había estudiado estos, sobre todo los idiomas de la Europa del Norte antigua, y le gustaron mucho al punto de inventar nuevos imaginarios, ¿no? Y esto, este es el Tolkien. Como siempre, tenemos en nuestra imaginación la imagen del escritor, del científico, del filósofo viejo, pero esto es el Tolkien que empieza a escribir, no el cuento del Señor, más tarde, pero los primeros idiomas durante la Primera Guerra Mundial, en 1916, y toma toda su vida inventar estos idiomas y los pueblos y todos los cuentos que están detrás de la historia del Señor de los Anillos. Y esto es su hijo, Christopher Tolkien, que ha dado muchas contribuciones al estudio de su padre. Y, por ejemplo, una cosa que ha dicho es que y esta es la otra cosa que hace que esta mitología, este mundo, parezca tan real. Porque, en efecto, la mitología de Tolkien, che ha inventato, che ha creato, la pensava come algo reale, in un sentido. Ora vediamo in che sentido possiamo entender la realtà di questo. Però che, in effetto, l'aveva immaginato, questi cuentos che le iba scrivendo, come si fuesen cuentos de una mitología, por tanto che se basavano in fuentes diferentes e por tanto che tenían también niveles diferentes, algunos incompletos, otros completos, otros que tienen diferentes versiones. Y de hecho es así, porque nunca llevó a cabo el trabajo y por tanto tenemos algunos que se han publicado de una forma completa, otros que se han perdido, quedan solo fragmentos, otros que tenemos versiones diferentes. Por tanto, y todo esto está en la base del cuento del Señor de los Anillos, y que supone esta mitología y hace a veces referencia, pero exactamente como si fuese en el caso de una mitología real. O sea, si, no es que cada vez que se hace referencia a un cuento o a un poema, no lo explica todo. No, se da por descontado que la gente sabe
¿no? De qué se habla. Claramente, si uno no ha leído toda la obra de Tolkien, no lo sabe. Por esto, cuando empecé a estudiar esto, porque hace unos años hemos publicado en mi universidad italiana un libro de ensayos, porque hemos descubierto que casi todos los profesores de nuestra facultad, que por cierto es una facultad de comunicación, pero somos aficionados de Tolkien, y por tanto hemos hecho esto. Pero fue uno de los artículos que me pidió más trabajo, porque realmente tuve que estudiar muchísimo todas las cartas de Tolkien, todos los cuentos perdidos, y bueno. El Silmarillion tiene, que es esta, que no es una obra, sino que, como he dicho, es una colección de obras de varias muy diferentes, tiene muchas fuentes distintas, y algunas son históricas, otras son como el mito de Atlantis, imaginarias, y después hay también aspectos autobiográficos. No hablamos mucho de esto, pero por ejemplo, ciertamente, como siempre dijo Tolkien mismo, él decía: "Yo soy un hobbit". En efecto, los hobbits son esencialmente gentlemen de campo, no de ciudad, de ingleses, ¿no? Más o menos. Hay muchos otros aspectos, pero la cosa, hay que decir esto, que siempre el uso que Tolkien hace de estas fuentes es muy creativo, muy personal, siempre hay una nueva elaboración, por tanto al final no vale la pena de investigar muchísimo acerca de esto, de esta tradición, esto de otra, porque al final lo que importa realmente es qué cosa Tolkien hizo con este material, y ahora vamos a verlo. Y la primera pregunta que vamos a plantear es en esta, que puede parecer un poquito loca: ¿la Tierra Media es real? Bueno, sabemos que no lo es, ovviamente, porque es una invención de Tolkien, pero por otro lado Tolkien siempre dijo che la considerava real. Y en efecto, por un lado, tiene varios aspectos que nos permiten más o menos ubicarla en el tiempo y en el espacio de nuestra Tierra. Tolkien se puede decir que más o menos, por lo menos el escenario del Señor de los Anillos es la Europa. Y una parte la costa norte de África, del Mediterráneo, y el tiempo es más o menos alrededor del año 4000 antes de Jesucristo. Pero por otro lado, y todos los que hemos visto, leído el libro o visto el film, sabemos que por muchísimos aspectos es también diferente, ¿no? No es no solo porque hay pueblos, hay elfos, enanos, pero también desde el punto de vista geográfico, sí, hay algo parecido, pero hay algo diferente. Y por tanto, no es ni real ni completamente imaginaria. Y por tanto, ¿en qué sentido podemos decir que esta obra, en qué sentido Tolkien pensaba que fuese real? Yo creo que se puede entenderla en este sentido, que hablando de su obra después, mucho más tarde, cuando ya se había vuelto muy famosa, él dijo a un amigo esta cosa, que en El Señor de los Anillos, pero en toda su obra, he revelado mi corazón para que fuese fusilado, o sea, ¿no? Exponiéndolo sin defensas, ¿no? Comunicándolo a todos, sin defenderse, sin ninguna protección. Y, por tanto, en este sentido, podemos decir que la Tierra Media es realmente la representación del corazón de Tolkien. Pero, ¿qué significa? Esto quiero profundizar un poquito en esto, porque si no, no es simplemente, sí, hay un aspecto de imaginación, pero no es solo esto, porque, como nos ha enseñado nuestro gran amigo Giussani, ¿no? En la tradición biblica, non solo cristiana, también judía, pero, por tanto,
El corazón no es simplemente el lugar, ¿no?, del sentimiento. Regresa un poquito acá, bueno, sino que representa la estructura originaria del ser humano, o sea, todos algunos aspectos de deseos, expectativas, exigencias, ¿no?, que nos ponen en movimiento en la vida y que nos llevan, si seguimos sin reducir esta exigencia, nos llevan hacia Dios, aunque muchas veces por caminos que pueden ser muy raros, tortuosos, pero al final, ¿por qué? Porque pueden encontrar su satisfacción en el infinito. Y por tanto hay un aspecto obiettivo, un aspecto de razón, de juicio, algo que tiene que ver, por tanto, con la vida. Por otro lado, si es verdad que esto es algo objetivo, por otro lado es también algo personal, porque cada uno tiene su camino, tiene su historia. Y yo creo que nuestra historia, en este sentido, es sobre todo la historia de nuestros amores, de las cosas que hemos amado más, porque estas son como los intentos de respuesta, claramente siempre, cada vez parcial, pero de todos modos, parcial no significa errónea, ¿no?, por lo menos significa incompleta, pero que es un inicio de respuesta a este deseo que siempre es más grande y por esto siempre nos empuja a ir más allá de lo que hemos encontrado, ¿no? Y acá me gusta, por ejemplo, esta cita de nuestro gran amigo el Papa Francisco, que dije en una de las primeras entrevistas públicas que ha dado y que también suscitó muchas polémicas porque la dio a este periodista que es muy conocido por ser no solo ateo personalmente, sino muy polémico con la Iglesia, pero dijo esta cosa, ¿no?, exactamente que la verdad sí es objetiva, no es relativa, pero es relacional. Y por esto siempre, sí, en sí es la misma, pero siempre se da a nosotros a través de un camino y una vida, ¿no? Y esto es exactamente, claramente, el de Talking es uno de estos caminos, ¿no? Y esta manera, en un sentido, él claramente, por un lado, ha comunicado en su obra, y veremos ahora un poquito más de cerca, por lo menos algunos aspectos, claramente este aspecto, este sentido religioso y también su fe cristiana, porque él era cristiano, cattolico, praticante, y siempre lo dico esplicitamente, y por tanto este aspetto che si refiere realmente a una struttura originaria del corazón humano es la razón por la cual el mundo de Tolkien, pese a que es muy distinto a nuestro mundo, nos parece tan real. Y realmente a veces parece que, en un sentido, podría ser, ¿no?, parte de nuestro mundo, no del mundo de hoy, pero de la prehistoria de nuestro mundo. Pero por otro lado, esto nos explica por qué es distinto, porque Tolkien ha puesto en su mundo no solo lo que había encontrado en el mundo real, sino lo que deseaba encontrar y no había encontrado, y por tanto lo creó él mismo. Y por tanto, esto al final, pese a que hay esta parte claramente imaginaria y personal, pero como las dos cosas son juntas siempre, al final este mundo nos aparece muy familiar, extrañamente familiar y en el fondo real, ¿no? Porque pese a que no son reales este personaje, esta historia que él imagina, pero evidentemente dan voz y forma a algo que esto sí es muy real y es que no es solo parte del corazón de Tolkien, sino también del nuestro. Y bueno, claramente
Por tanto, la verdad de la obra de Tolkien, esto es algo que siempre se puede decir en un sentido de cualquier obra literaria buena, ¿no? Que siempre encuentra algo, una correspondencia, ¿no? También en nosotros. Pero creo que en Tolkien hay algo más que, bueno, hay también en otros autores, pero no en todos. O sea, y digo, no solo, no en todos, no solo en los menores, sino también en autores muy conocidos, grandes autores, no siempre hay este aspecto. Pese a que sí, siempre hay una correspondencia, pero no siempre hay este aspecto de compromiso con el problema de la verdad de la vida, ¿no? En este sentido yo creo que la obra de Tolkien es verdad, ¿no? Porque realmente tiene que ver con la verdad de la vida. Y yo puedo decir que personalmente, por lo menos, en todos los cuentos imaginarios que conozco y que he elegido, solo hay dos que realmente me han ayudado en mi vida real. Y uno es exactamente El Señor de los Anillos. El otro no lo conocen porque es una serie de ciencia ficción que existe, que en Italia es muy conocida, pero acá no. Y siempre cuando lo digo a mis amigos, porque he conocido a los autores, dicen, no, ¿cómo puede compararnos a nuestra historieta a Tolkien? Pero es así. De todos modos, ciertamente, esto, yo creo que es un libro que puede realmente ayudar también en la vida real, no es solo algo... Ah sí, no, bello, sí, que me gusta, que puede ser interesante, que puede ayudarme incluso a reflexionar, pero no, creo que realmente es algo que puede ayudar por muchos aspectos, claramente no a todos, porque siempre es una cuestión si uno tiene o no una resonancia, una correspondencia, pero a muchos creo que sí, realmente. Y ahora vemos una cosa de... un poquito más de cerca el aspecto que Tolkien mismo siempre ha dicho que esto es una obra fundamentalmente religiosa y cattolica, però che él non se dio cuenta de esto mentre che la stava scrivendo, solo después, nel momento della revisione finale. Y por tanto no fue intencional, ¿no? Aconteció de la manera que he dicho. O sea, que Tolkien puso en su obra las cosas que más quería y por tanto también su fe, porque para él era una cosa muy importante. Y por esto, como él mismo dice, el elemento religioso no es muy explícito, está sobre todo en la historia. Dice nel simbolismo, o sea, è la postura de los personajes, en la manera, es su manera de pensar, de entender la vida. Después sí hay también algunos momentos en que se puede ver aspectos de culto religioso en el sentido estricto del término. Por ejemplo, los cantos de los elfos claramente tienen un aspecto religioso, el momento de silencio antes de comer de los numenoreanos, por ejemplo, pero no, esto no es muy importante. La cosa más importante es el sentimiento de la vida que vemos en este libro y que se expresa de una manera particular, porque Tolkien siempre ha dicho que él odia la alegoría. Y la alegoría es como un personaje que representa una idea, para decirlo de forma muy banal, pero más o menos correcta, ¿no? Y nunca quiso escribir de esta manera, y en efecto sus personajes no son imágenes de máscaras de otra cosa, ¿no? Son reales, son personas, ¿no? Y él dice esto, que muchos confunden la aplicabilidad con la alegoría. O sea, estos personajes claramente, en un sentido sí representan algo, pero en el sentido que hemos dicho, o sea, que las cosas que viven tienen algo universal, por tanto que puede aplicarse a otras situaciones, pero que no es simplemente un símbolo, una imagen, ¿no? En este sentido,
podemos decir que esto es una cosa que viene esta idea, ¿no? Esta idea ya es muy cristiana, es un poquito la idea de encarnación, ¿no? Como los santos de que hemos escuchado hablar antes, ¿no? Cada uno participa de la verdad común, cada uno expresa un aspecto, pero es solo, ninguno puede agotar, ¿no?, la verdad, expresarla completamente. Y por otro lado, cada uno puede ser un ejemplo y una ayuda para nosotros, pero siempre es una porque exactamente en su vida encontramos algo que está también que encontramos también en la nuestra, pero no porque sea una máscara. En este sentido, aunque también en Dante hay algunas alegorías, pero creo que el mundo de Tolkien es más parecido, la postura que él tenía es más parecida a la de Dante que a la de su gran amigo Lewis, ¿no? Y, porque sí, claro, como he dicho, sí, en Dante hay también algunas alegorías y yo creo que son las partes menos válidas de su poema, pero por ejemplo, pese a que han dicho algunos críticos literarios, Beatrice es Beatrice, no es la imagen de la teología o de la iglesia. Es, y esto está clarísimo si uno lee realmente la comedia, es la mujer que Dante había amado en su vida. Pero en esto, amor, hay algo universal que puede ser también importante para nosotros, pero que no es una imagen. En cambio, sabemos que su gran amigo Lewis escribía de una manera más alegórica, y esto fue exactamente una de las razones que llevaron a cierto momento a crear un problema, y en efecto l'amistad lamentablemente al final se malogró bastante, sí, aunque no se perdió completamente, pero sí, y creo que fue por esto. Y bien, ¿qué podemos decir? O sea, vamos a ver solo algunos aspectos, los que me parecen más interesantes. El primero, que esto se encuentra totalmente en el Silmarillion, no, no, en el Señor de los Anillos solo se menciona de paso, se hace referencia, pero el cuento de la creación. En Tolkien hay, y creo que esto sea único, una cosa unica nella storia, hai una storia alternativa della creazione cristiana. O sea, non è che... Vemos che quiere decir. Esto, de nuevo, il Christopher Tolkien nos dice una cosa molto interessante, che in questa prima parte, dove si cuenta esattamente la creazione del mondo, che è il canto dello Ainur, es la única parte de toda la mitología de Tolkien que prácticamente no ha sufrido cambios, que ha nacido matura, prácticamente es igual, la parte cambios menores, es casi igual. La primera versión ya estaba buena. Esto creo que sea muy significativo, porque esto claramente, no, si las cosas son como yo digo, claramente no podía ser de otra manera. Porque en el mundo de Tolkien, claramente no puede ser exactamente la misma historia de la creación como la conocemos. Porque, por ejemplo, no hay solo... los hombres no son la única especie inteligente. Y... no solo la única inteligente, porque por ejemplo no tenemos el tiempo para verlo en detalles, pero el discurso de la caída, ¿no?, del, algo parecido al pecado original existe también en el mundo de Tolkien para cada especie tiene su caída y por tanto es una historia distinta, pero en un sentido es compatible. ¿En qué sentido? Claramente no desde el punto de vista histórico, o sea, si decimos cómo son las cosas, lo que ha acontecido realmente según el cristianismo es otra cosa, pero desde el punto de vista metafísico es una historia que habría podido acontecer,
¿no? O sea que si Dios hubiese elegido otro camino, pero siendo el Dios cristiano, ¿no? O sea, es una otra manera en que, no genericamente un Dios, sino el Dios cristiano habría podido creare il mondo. Lo che è un'idea che io credo che sia realmente unica. Non conosco, può essere che, però non conosco altri autori che hanno tentato di immaginare algo así. Non abbiamo il tempo per avere questo in dettaglio, de todos modos, se alguno le interessa, io tengo in formato elettronico la versione del mio ensayo, che in italiano, lamentablemente, però l'italiano è praticamente uguale, soprattutto per leer, no? Si, hablare è un pochino più difficile, hay que decirlo. Il primo anno che estuve acá, mi dio cuenta di che non è esattamente come muchos pensano, semplicemente hablare in italiano agregando una S al final. Però per leer sì, praticamente, portanto. Detto dal modo, si chiede, è sufficiente pedirlo, lo tengo. Il altro aspetto è la questione del destino. E questo, questa è una cosa molto interessante, questa è una cita famosa, no? Quando si scopre per prima vez che l'anillo di Bilbo è l'anillo del potere, è l'anillo del Sauron, del enemigo, y por tanto que empiezan los problemas. Y Gandalf dice a Frodo que Bilbo encontró el anillo porque en un sentido estaba destinado a encontrarlo, y dice que esto puede ser un pensamiento alentador, y Frodo obviamente dice por nada, pero en efecto tenía razón Gandalf. Perché acá è molto interessante una cosa, e fare una comparazione con il film, con la pellicola, no? Che quiero decir chiaramente che a me mi gustò moltissimo il film, è realmente una obra maestra, e también muy fiel a non solo a litera, no? Sino también al espíritu de la obra de Tolkien. Pero exactamente por esta razón creo que sea muy significativo ver algunas discrepancias, porque casi todas, que son pocas, pero casi todas las discrepancias que hay entre la película y el libro tienen la misma razón. Estas son las principales, ¿no? Saben, sobre todo la destrucción del anillo, ¿no? Saben que en el libro hace todo Gollum, que cae por su cuenta en el abismo, mientras que en la película Frodo lucha con él, aunque al final él cae igualmente solo, pero esto en el libro no hay. Aragorn y otros personajes clave como Elrond, Arwen, Faramir, son más inciertos, tienen más dudas, más incertidumbres, y bueno, esta claramente es una idea tipicamente moderna, ¿no? La idea que, bueno, claro que por un lado uno no es que tener la conciencia del destino significa nunca tener dudas, nunca tener incertidumbres, pero a veces acá hay la exageración opuesta, o sea que parece que si uno no tiene dudas, por lo menos en algún momento no renega su camino, ya no es humano, no es creíble. Esta es una idea típicamente moderna. Y creo que también el hecho de que el rol de Gandalf es menos importante, y más importante sobre todo el rol de Aragorn, es otra cosa que está relacionada con esto. Pero perché chiaramente Gandalf è la voz del destino, no? Per así decirlo. Però Peter Jackson, nel commentario, perché nel DVD chiaramente hai nell'originale, che non so se è in quello del Perù, perché acá mi ha mostrato che è difficile, no? Che quasi sempre sono copiato, però nell'originario si incontra también il commentario del director. È molto interessante che nel commentario dell'ultimo dello tre, dove hai la distruzione dell'anillo, e dice questo, no? Che dice: io e mi aiutante siamo intendito perfettamente il motivo,
por el cual Gollum cae por su cuenta en el abismo. Pero hemos pensado que para el público de hoy en día, si no hay ninguna intervención del héroe, ¿no?, en el momento crucial, esto sería una decepción. Esto puede ser verdad, pero nos dice algo muy importante, porque en efecto no es solo que esto acontece, sino que mientras que esto acontece, Gandalf disse durante la battaglia finale, che si desarrolla contemporaneamente, come saben, disse a tutti di pararsi, no? Stanno allá, che stanno combattendo per difendere la sua vita, no? Contro tutto l'esercito di Mordor, e Gandalf le dice: no, se pare un momento, perché questa è la ora del destino. Questa è la cosa che non si intende, ya no se entiende en nuestro mundo. O sea, che. Según la concesión de Tolkien, pero que es la concesión cristiana, el protagonista de la historia es Dios. Y por tanto, pero que esta es una idea que no, hoy no se acepta, ¿no? Porque hay esta idea de la autonomía total del hombre, ¿no? Y que después claramente no es realística, porque uno puede no llamarlo Dios, y por esto yo tampoco lo llamo Dios, y tampoco Tolkien, no se habla de Dios, pero destino sí. Y esto es una cosa, también Don Giussani casi siempre hablaba de destino, y decía, porque si uno dice Dios, uno piensa que ya sabe todo, ¿no? Sabemos ya de qué se habla, y no es así, porque Dios es misterio. Y en cambio la palabra destino, ¿no?, nos ayuda un poquito más, ¿no?, a tener conciencia de que justamente estamos hablando de un misterio, pero también de algo que no se puede evitar, porque al final no somos omnipotentes y por tanto siempre hay algo que podemos reconocer como un orden intencional o no, pero siempre hay algo que es más grande de que nuestras acciones dependen, ¿no? Y acá, por ejemplo, es una famosa cosa que dice Sam Gamgee, que es uno de los personajes más importantes, yo creo uno de los tres más importantes, que muchas veces no se valora bastante, pero yo creo que Tolkien habla sobre todo a través de Sam, también a través de Frodo y Gandalf, pero yo creo que Tolkien habla sobre todo a través de Sam Gamgee. Y bueno, y dice esto, ¿no?, que yo pensaba, ¿no?, cuando, antes de empezar el viaje, ¿no?, cuando solo estaba leyendo las cosas antes, en cambio de vivirlas, ¿no?, que los protagonistas de las leyendas buscaban las aventuras, ¿no? Pero dice, no, pero ahora me doy cuenta de que esto solo en las menores, pero en las realmente importantes, no es así. La gente se encuentra involucrada, sin quererlo, ¿no?, y solo puede decidir si quiere seguir o volver, pero si uno vuelve no se olvida, ¿no? Y bueno, esto es exactamente la visión cristiana, ¿no? ¿Se acuerdan cuando Jesús dice al joven rico, ¿no?, sígueme, de seguirlo, y él no quiere, y ni siquiera acordamos su nombre. En cambio, los que lo han seguido, sí. Y es la misma cosa. Y, por tanto, es verdad que es el destino que establece nuestro camino, pero seguirlo no es algo que nos mortifica como pensamos. Todo al contrario. Y nos vuelve capaz de hacer cosas que ni siquiera pensábamos de estar en grado de ser, ¿no? O incluso de imaginar a veces. Y además la intervención divina llega después de que uno ha intentado todo lo que se puede intentar. Por tanto, no es que no hay, siempre es necesaria el compromiso de nuestra libertad, pero al final se necesita algo más, ¿no? Y siempre a mí la imagen es la de cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Que antes dice,
Bueno, que les den ustedes la comida, ¿no? A 5.000 personas, es una cosa imposible. Y en efecto, pero ellos intentan. Y esta es la grandeza, y es también la grandeza de Frodo, porque en sus cartas, Tolkien insiste mucho en esto, que la misión de Frodo era imposible, y todos lo sabían. Y puede parecer que no, porque aparentemente casi llega, ¿no? Pero al final no es que fracasa por azar, fracasa porque cuando llega no está en grado de botar el anillo. Por tanto, pero ¿dónde está su grandeza? En el intento. Y después llega la gracia que cumple lo que uno no puede hacer, pero después, antes se necesita el compromiso. Y esto, por tanto, es una pasividad, esta es otra cosa que siempre nos decía Giussani, que es una pasividad aparente, pero que en cambio es la actividad más grande, hacer lugar, hacer espacio para la iniciativa de otro, pero que se hace de esta manera, ¿eh? No es que uno está sentado y... No. Bueno, y por tanto, en cambio, es que no acepta esto y se rebela al destino, que se vuelve un instrumento involuntario, ¿no? Como, por ejemplo, esto de nuevo en el Silmarillion, porque, bueno, no podemos ver los detalles, pero la creación del mundo acontece de esta manera, que hay este Ainur, que son como ángeles, que cantan, hace una música, y este Melkor, que es como el diablo, que quiere agregar un tema suyo, que no está en armonía con los otros. ¿Y qué hace Ilúvatar, que es el dios, sería el dios? No es que no, le permite esto, pero le dice, bueno, tú vas a ver que lo que estás haciendo al final se volverá un instrumento para hacer una obra que sarà más drammatica, però al final más bella della che había pensato al principio, però che sempre sarà mia. E por tanto, in questa maniera, per un lato, al final sempre è Dios che è il director della pellicola del mondo, no? Pero de una manera que, por un lado, no elimina la libertad, incluso de los que quieren rebelarse, ¿no? Y que al final, cómo esto es posible, es un misterio, ¿no? Todo, es inútil que voy a hablar ahora de todos los discursos acerca de libertad, gracia, predestinación, destino. Yo creo que es justo reflexionar, pero sería mejor no pretender de solucionar el problema completamente, porque esto siempre lleva a una formulación parcial, que, porque es un misterio al final. Pero lo que podemos constatar es que solo esto hace posible la esperanza, como por ejemplo en esta maravillosa, es uno de los textos más bellos, creo, de todo la producción de Tolkien, donde ya están en Mordor y está todo cubierto por estas nubes venenosas producidas por Sauron, pero en cierto momento se abre un poquito y Sam ve esta estrella blanca que brilla y dice: el esplendor le penetró en el alma y la esperanza nació de nuevo en él, como un límpido y frío relámpago pasó en su mente el pensamiento que la sombra no era, al fin y al cabo, nada más que una pequeña cosa fugaz, más allá de esa había eterna luz y espléndida belleza. Y con esto llegamos a la última cosa que quiero decir, que es más corta, y exactamente retomamos el tema de la belleza, que ahora se puede entender mejor, que no es simplemente un hecho estético. Y esto de nuevo es Sam, ¿no? Es siempre Sam lo que expresa los conceptos más profundos. Cuando en el campo de Cormallén, después de que han ganado, ¿no? Y en el momento en que todo el ejército, el rey, ¿no? Y se pone de rodillas frente a los dos hobbits que han llevado a cabo la empresa, y dice: oh gran gloria y esplendor, todos mis deseos se han cumplido.
Y esta palabra gloria, que es una palabra profundamente católica, pero que se usa muy poco y se entiende, incluso menos hoy en día, pese a la obra de Balthasar, gloria, como saben, es el título de esa estética teológica, pero ¿qué significa? Es la belleza, pero con un, siempre con una relación a lo divino. O sea, que tiene siempre un valor, como lo decía antes nuestro amigo Lucio Villacorta, ¿no? Lo bello es el esplendor de lo verdadero, y también por esto de lo bueno, de lo justo. Y en efecto, en Tolkien siempre el mal es feo. Aun cuando parece por algún tiempo que se cubre, ¿no?, con una máscara de belleza, pero siempre finaliza con revelarse feo esteticamente, ¿no? En cambio, la belleza no es simplemente algo estético, sino que es la revelación del verdadero ser de las cosas al final. Y esto, por esto es gloria, porque y por esto es un fin, es un fin, no es simplemente un medio, es también un medio, como de nuevo ha explicado bien Lucio, porque nos atrae, ¿no?, hacia lo verde, pero es un fin en sí mismo, no es solo un medio. ¿Por qué? Porque los cielos narran la gloria de, cuentan la gloria de Dios, ¿no?, como dice el Salmo, el fin de la creación para Tolkien en primer lugar es la gloria de Dios. Pero ¿qué tiene que ver entonces con lo que dice Sam? Tiene que ver, porque la gloria de Dios, como decía ya San Ireneo, ¿no?, la gloria de Dios es el hombre que vive. Y el hombre que vive, ¿qué cosa es? Y también el hobbit, ¿no? Y vive en virtud, le hemos dicho lo que dijo antes, de lo que desea. Y este, de nuevo, es una lección profunda que nos ha enseñado Giussani, que es el deseo, el motor de la vida, y que la cosa que es más enemiga de la verdadera fe es la reducción del deseo. Cuando empezamos a reducir nuestro deseo a algo que no está a su altura, algo finito, algo que no tiene, que no es digno, ¿no?, de su profundidad real. Y, pero en cambio, cuando los tomamos en serio, Dios también lo toma en serio. Y al final, es por esto que siempre Giussani nos decía que el cielo es la verdad de la tierra, y después agregaba de esta tierra. Y creo que esto se ve muy bien en Tolkien. Las dos cosas están juntas, no hay ningún dualismo, ninguna fractura. La gloria del mundo es la gloria de Dios, pero la gloria de Dios es la gloria de sus hijos, que significa la realización de sus deseos, también los que pueden parecer banales, ¿no? Porque acá Sam habla de esta manera porque acontece algo que había imaginado en un momento de desesperación, ¿no?, para alentar un poquito a Frodo, como un cuento, como una fiaba, y acontece exactamente igual, ¿no? Esto pasa en la vida. Si uno realmente sigue el camino che il destino ha elegido, esto va a pasar, es una cosa, es una experiencia increíble. Y claramente, pero esto solo es una anticipación de lo que será después, ¿no? Y que será algo mucho más profundo, pero no diferente al final. Será la completa realización de esta dinámica. Y por esto acabamos con una cosa que, la última palabra. Esto es el final del Señor de los Anillos, que ahora se puede entender mejor, creo, lo que voy a decir. Yo creo que este final es el final más extraordinario de toda la literatura mundial, aunque puede parecer que no. Y en efecto, Peter Jackson, de nuevo en su comentario, cuenta que ya ha reducido, porque dice, en un sentido, El Señor de los Anillos es una historia que tiene finales múltiples, porque
parece que acaba cuando con la caída de Sauron y después con la gloria del campo de Cormalén o con las bolas del rey, ¿no? Que retorna su o después el viaje y la última lucha en la contea en contra de Saruman y después hay el viaje de Frodo al reino de los elfos y pero y cada uno de estos dice, sobre todo los estadounidenses, dice, ma ¿cómo es posible? No, basta. Claramente para ellos, ¿dónde acaba con la boda del rey? No, claramente. No, esto es el final típico. Pero no, ¿cómo acaba? Así. Con esta palabra, cuando Sam regresa, ¿dónde? A su casa, a su cueva Hobbit, ¿no? Y encuentra a su esposa y sus hijos y dice simplemente volví. Y bueno, esto puede parecer banal, pero si uno piensa un momentito de qué estamos hablando, esto, ¿no? No sé, ¿no? Llega después de toda esta historia, ¿no? Que es la historia de la salvación del mundo, ¿no? La lucha en contra del diablo, ¿no? Una cosa increíble, más que la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y todo, y esto acaba así, ¿no? Así. Y no le acuerda nada todo esto. Ma io non sto parlando di un tema, sto parlando di un hecho, di una scena, della pellicola más straordinaria del mondo. Non si è dato cuenta di che así acaba el Evangelio. O sea, la historia real de salvación del mundo acaba de la misma, idéntica manera, por favor. Vamos a ver. ¿No? Acá, así, es la última, el último capítulo del Evangelio de San Juan, que es el último, por tanto, es el último escena de los Evangelios, con Jesús que en la orilla del mar de Tiberíades, ¿no? Que acoge a Jesús. Discípulos ya con una pancada de pescado y acaba así, se lo come. La historia de la salvación del mundo acaba con una pancada de pescado entre amigos. Yo siempre he dicho que esta es una de las pruebas de la verdad del cristianismo, porque uno, si fuese una cosa imaginaria, si los evangelios fuese imaginario, ninguno puede imaginar un final de este tipo. No se puede, no tiene sentido. Es solo porque estamos demasiado acostumbrados y pensamos, ya lo sabemos todo, ¿no? Y por tanto, pero si uno lo lee por primera vez, ma esto es una locura total, ¿cómo es posible? Acá estamos hablando de Dios que se hace hombre, muere, resucita y todo acaba así. Sí, esta es la cosa increíble. Sí, exactamente sí. Y esto nos dice la última cosa que es la más maravillosa y que es también la enseñanza fundamental de Don Giussani, o sea, bueno, este es podemos decirlo con esta, era uno de los textos que amaba más, la Rosario de María de Claudel, ¿no? Que la santidad no es ir a hacerse lapidar entre los turcos o besar a un leproso en la boca, sino cumplir prontamente el mandato de Dios y hacer permanecer en nuestro posto subiendo hasta el más alto. Pero ¿qué quiere decir al final? Quiere decir que todo es gloria. No solo el campo de Cormalien, no solo el matrimonio del rey, no solo todo. Y es así, y no es que depende de nosotros que sea o no sea así, de nosotros depende reconocerlo, y si uno lo reconoce, realmente su vida se vuelve gloria. Buenas noches. Bueno, si a alguien le interesa después de lo que he dicho, le acuerdo que creo que ya le han dado la invitación, pero que este lunes a las 7, me parece, a las 7 hay un encuentro acerca de la vita di Don Giussani, ¿no? Y será pueden venir todos, está en la 7:30 all'auditorio di Petro Perù che sta in la avenida Canavali Moreira, in San Isidro,
bastante cerca, creo, del paradero del metropolitano de Canaval Moreira. A las 7:30 de la noche, este lunes, si quieren, se habla de la vida de Giussani con dos personalidades de Lima y también pero con el autor italiano de este libro que por 5 años ha estudiado sus libros y ha hablado con la gente que lo ha conocido, y es una vida que es muy interesante y por tanto les invito a conocerlo. Gracias. Damos las gracias por esta brillante conferencia. Además, nos ha dado unas claves muy interesantes para entender a Tolkien. Y nada, comprometerlo para una segunda charla, porque creo que este tema puede dar para más. Muchísimas gracias y bienvenido a la universidad.